Es viniendo de sur a norte por la avenida Los Torres. Aquí tiene que ser el alto total. Alto total, ahí está un alto fijo. ¿Y personas lesionadas? Hay dos menores que juntaron con lesiones menores que no fueron trasladados a un hospital. Gracias, perito, estamos a la orden. Bueno, pues esto es lo que sucede esta mañana y te comento, Claudia, para quienes van a circular a esta hora de la mañana, un enorme, enorme caos vial, sobre todo sobre la avenida, Claudia, la avenida Las Torres, que es el de la calle 28, es donde más se congestiona a esta hora. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es la hora de la entrada a clase y hay una escuela muy cerca de este lugar, así que lo invitamos a salir con tiempo, de su vivienda, de su hogar, para que pueda llegar precisamente a tiempo. Esto está complicadísimo aquí, a pesar de que hay agentes de tránsito. Y bueno, pues es lo que te reportamos, Claudia, a esta hora de la mañana. Gracias, Valente Grimaldo, pues ahí está el reporte. Oiga, yo dos accidentes ya están registrando, dos accidentes vehiculares, el saldo, daños materiales, lo escuchábamos en la calle 8 y este a la altura de la calle 28 por la avenida Las Torres, tráfico vehicular, congestionamiento vial en ese punto de la capital de Tamaulipas derivado de este accidente bastante aparatoso, dos menores resultan lesionados, el reporte de nuestro compañero Valente Grimaldo.